¿Qué haces aquí? Hermana, no sabes por lo que acabamos de pasar. Salimos a buscar un taxi. Yo le pedí a Milagrito para pedir un taxi seguro, pero como estábamos con la hora, salimos a la calle a buscarlo. Y aparecieron unos delincuentes. Así que por culpa de esta bruta yo no me casé. ¿Cómo se te ocurre no pedir un taxi seguro el día de mi matrimonio? ¿No sabes cómo están las calles? Yo estaba en la limusina y recibí una llamada pidiendo plata por ustedes. ¿Qué querían que haga? ¿Que me case y cargar con sus muertes en mi conciencia? ¿Ah? ¿Eso querían que haga? Nunca hubiéramos querido hacer algo así. Nosotras pensamos que ya te habías casado. Sí, eso debía ser. Me debía haber casado. Debía haber bailado. Debía haber cortado mi torta. Lanzado mi bouquet. Pero no. No pude. No sé por qué no pude hacerlo. Y encima las veo aquí. Perfectas. Sanas y salvas. Si... si les hubiese pasado algo, todo tendría sentido, pero no. Estás mal de la cabeza. No tienes idea de lo que mi mamá y yo hemos pasado. Y me parece recontra injusto que nos estés acusando a nosotras de que no te pudiste casar. ¡Este no es nuestro problema! Hijita, todo fue tan extraño. Todavía no entendemos qué pretendían esos delincuentes. ¿Qué queríamos que hicieran? Hemos pasado el peor momento de nuestras vidas. Les juro por mi vida que nunca más voy a volver a preocupar por ustedes. ¡Nunca! ¡Nunca! Rufi, no sé. ¡Ahora sí no las quiero volver a ver! Hija. No. No, mamá. No le hagas caso. Está loca. Porque tú y yo hemos pasado por un evento traumático. Y a ella no le importa. Pero Milagrito, ¿no te das cuenta? Ella ha dejado a su esposo en el altar por nosotros. Rufina nos quiere de verdad, aunque lo niegue. Amigo, me tienes a mí, desahógate, vamos. ¿Ah? Cuéntame. Quiero estar solo. Pero... ¿eh? Voy a trabajar. Eso es lo único que va a mantener mi mente lejos de Rubí. Padrino, ya dejé a Reinita en la casa.
Puede contar conmigo para lo que quiera. No solo soy su mano derecha aquí en el trabajo, también soy su confidente. Lucho, por favor, déjanos solos. Yo soy su amigo de toda la vida, no tú. Eso no es cierto. Yo siempre paro con el padrino. Soy su Pepe Grillo, ¿verdad, padrino? Es que no entienden, quiero estar solo. ¡Lárense! Está bien, padrino. Ya oíste, platanazo, vámonos. Después me cuenta cómo se siente, padrino. Perdón, ¿sí? Farsante. Él me va a contar a mí las cosas. ¿Qué? Y el Ignacio. Me están cansando, ¿no? Mira, Ignacio, entiéndeme, solo quiero ayudar. Es más, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no me mudo contigo y así te acompaño, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Es una buena idea. Claro. Voy a necesitar un partner para salir con chicas y poder olvidar a Rubí. Eso, ¿ves? Nos vamos juntos. Pero ahora quiero estar solo. Lárguense. Eso no es justo, platanazo. Tú te aprovechas porque ahora estás solo, ¿no? Soltero porque tu mujer te dejó. ¿Qué cosa? Pero... que no es justo. Bueno, estoy solo, pero yo quiero acompañar a Miguel Ignacio. Eso es lo que... ¡que no entienden! ¡Fuera! ¡Fuera los dos! ¿Cómo está? Destrozado. No quiere ver a nadie. Bueno, quizás yo pueda hacer algo. Pierdas tu tiempo, Lucifer. Si no me quiere ver a mí, que soy su mejor amigo, menos te va a querer ver a ti. Tú no le puedes dar lo que yo sí. ¿A qué te refieres? Te lo advertí. ¿Qué haces? ¿Y ahora qué quieres? Quería informarle que cuando estábamos en la limusina, Ruby recibió una llamada muy extraña. No me interesa. Pero... ¿Aló? Lo dejo olvidado. ¿Cómo lo puedo devolver? Sí, por favor. ¿Puede traerlo a...? Espere un momento, no cuelgue. ¿Pero? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Miguel Ignacio, no! ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! ¡Miguel Ignacio! ¡No, para!